Vamos a empezar trabajo. Le doy la bienvenida a la hora virtual. El día de hoy vamos a trabajar lo que es nosotros, que es la implicancia. Ya, seguramente por ahí han escuchado hablar bastante de la implicancia. Se trata. Hoy lo vamos a ver cómo está relacionado a esto. Es breve, no es muy amplio este trabajo. Ya. Entonces, espero su participación de todos ustedes, jóvenes. Buenos días, Roberto. Buenos días. Bien, vamos a entonces empezar hablando. Vamos a empezar hablando de lo que es la implicancia. Cuando nosotros hablamos de implicancia, vamos a ver conceptos fundamentales. Conceptos fundamentales. Por ahí vamos a empezar con la teoría. ¿Ya? Bien, cuando nosotros hablamos de esta teoría, vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de una definición, ¿ya? Vamos a decir que la implicancia de conceptos es un caso particular de los ejercicios de inclusión de conceptos, en el cual un término se encuentra incluido en la definición de otros cuatro restantes. Bien, uno de ellos se encuentra incluido. Es decir, debemos precisar que conceptos están siempre dentro de la definición de otros conceptos. Muy bien. Entonces nos dice que uno va a estar implicado dentro del otro, ¿no? Los días antes. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tenemos una idea de lo que hablamos de implicancia. Ahora, cuando nosotros hablamos en este caso de pausa de solución, ¿ya? La pausa de solución, que es lo que vamos a tener lo siguiente. Nos dice, echa la primera lectura, intente terminar. ¿Qué palabras podrían estar implicadas en el resto? ¿Qué palabras estar implicadas en el resto? Entonces, ¿ya? ¿Qué palabras? A continuación, coteja opciones por orden. Opción. ¿No? Bien, vamos a cotejar esto. Opción por opción. Si dicha palabra forma parte de la definición, de restante. Siguiente, si al haber el cotejo inicial, encuentras que el concepto elegido no es la respuesta, elige otra opción y repite el proceso, ¿no? Hay que hacerlo todo estos procesos para poner mezclar, ¿ya? Todas estas ideas. ¿Ya? Muy bien. Veamos la quinta. Nosotros vamos a añadir qué concepto está implicado en los demás. Por ejemplo, vemos esta imagen. Tenemos una imagen. Con esa imagen. ¿Qué concepto debería implicar? Tenemos a olla, tenemos a canasta, recipiente, taza, vaso. A ver, ¿qué podemos decir acá? Una rata revisión, nos advertimos que el recipiente es el concepto que está incluido en los demás. Este nos dice que está incluido en los demás. Claro. ¿No? El recipiente. Es decir, está incluido en la definición de las demás palabras. ¿Ves? Cuando conocimos otro concepto de esto, el recipiente, vamos a entender que ya tenemos una respuesta. ¿Ya? Así. La implicancia no solo trabaja con la definición, sino también con los. Con la implicancia, ¿ya? Entonces, tener cuidado que no solo trabaja con la implicancia, sino con la definición. También trabaja, ¿viste? Que también va a trabajar precisamente con la implicancia, ¿no? Implicancia. Muy bien. Ya lo tenemos ahora sí. La parte del concepto. Bien, vamos a ver aquí, mira, aquí tenemos una respuesta, vamos a ver cómo lo analizan. ¿Cómo sale la C? ¿Cómo lo marcan la C? A ver, ¿por qué? Porque tanto gato, delfín, rosado, vaca, todo son mamíferos. Todo es un mamífero, ¿no? Entonces el concepto es implicado en todo lo demás, ¿no? Entonces, la clave es conocer la C, puesto que todo animal es mamífero, ¿no? Ahí tenemos. Aquí tenemos que decir la B, pelado, obispo, cardenal, abad, ¿no? Paso de espada, todo tiene que emplear, ¿no? Muy bien. Vamos a desarrollar nuestro trabajo nosotros.
Nos encontramos listos para empezar a desarrollar. Sí, profesor. Vamos entonces a empezar a hacer todo nuestro ejercicio. Despacio para que se entienda Hoguera, la primera, profe. Indica el Sería juego. fuego, profesor. Hago la letra D. La letra de que ya fuego. A ver, inflamable, incendio, ceniza, fuego, hoguera. ¿Qué es una hoguera? Donde se... Un lugar donde, bueno, un Hay objeto fuego donde se donde pone hay fuego. fuego como el de campo. De fuego. Un fuego de gran tamaño sería, pues. ¿No? Magnitud, ¿no? Es como un incendio, ¿no? Es fuego, profe, por todos son Fuego, por caras. eso le agradé. Y del fuego que era ceniza, ¿no? Entonces, ¿quién va a empezar todo? Sería fuego, ¿verdad? Fuego. Dos, la letra D. Delito. Delito, sí. Todos son Delito. delitos, profe. Bigamia, estafa, soborno, delito, ¿no? Delito. Teatro, sí. Y arte, arte. Arte. Arte sería. Todo eso son. Gracias, profesor. La cuatro, la letra D. Prenda sería. A ver. Prenda. La letra de prenda. Prenda, camisa, todos son. Prenda. ¿Cómo se llama castigo? La 5, profe. Castigo, la Digo. número 5. La letra 6 es la letra C, 6, la agua. letra agua. Agua. Agua común. Estamos en casa, ¿no? La 7 sería transacción. Ya, muy bien. Acá lluvia, mar. Agua y transacción. Lógico. Transacción sería cruzar. Y esa es venta, trueque, comercio, Sí, compra. transacción. Aquí sería transacción. Claro. Sí. Comercio, ¿podrías? Gracias, Pero una transacción es un comercio. Una compra es un comercio, un profe. comercio. Si sería transacción, tendría. Todo relacionado con comercio. A ver. ¿Estaría bien con transacción? Transacción es pasar, ¿no? Uno a otro. Por eso venta voy a pasar a otra persona, el trueque voy a cambiar algo y va a pasar algo así. El trueque también es Pero como el intercambiar. comercio y la compra sería lo mismo. No sé, todo está implicado que en transacción. No, en comercio. No comercio. Comercio. Yo creo que es comercio porque en el comercio hay venta, hay trueque, hay una compra y hay una transacción. La transacción, ¿no? El comercio mueve todo. El comercio mueve todo, ¿ya? El comercio mueve todo. La 8, la ¿Sería letra planta? G, planta. ¿Planta? Planta. ¿Ya? Planta es la base de todo. Todos son plantas. La 9 sería lírica, profesor. Lírica. 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 Lírica, lírica, ¿no? 10 sería virtud. Todo esto, Virtud, claro. virtud, la letra E. Virtud, ¿no? Virtud. Otro pez. Sería pez ahí, profesor, en la 11. Pez, Camarín. pez, profe, la letra B, pez. Pez. Numeroso, dice. Número, Número sería. la letra. La letra. No, racional, nada, número. Amastilla. Sería, perdón, en la I. Perdón, perdón, profe. Perdón. Perdón. Eso sería un perdón, ¿no? El término que mejor está explicado en cine es. Actor. 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 La letra A, profesor. La palabra que implica a los demás es La letra E, arte. Sí, arte. arte, arte, ¿no? Todo es un arte. Una pregunta parecida que la 2. Desde la 3, lo mismo. Bien parecida, ¿no?
Concepto jarro, profe, está incluido. Vasija, líquido, asa, profe. La letra D, profesor. Vasija, líquido, asa. El concepto jarra. Letra D, profesor. Vasija, líquido y asa. Letra D, profe. A ver. Letra D. Vasija, sí. Dentro de vasija va el líquido y tiene asa. Dentro de la jarra hay líquido y también tiene asa. Es un vaso, no es. Es un depósito, hogar, cocina, agua y cuello. Cuello, vidrio, tiene. Vasija, líquido, asa, profe. ¿Y por qué líquido? Porque es lo que contiene. Porque en una vasija, porque en una vasija, y en la vasija tiene, puedo echar, puedo meter agua, líquido, meter otra cosa, agua, ya líquido. ¿Y por qué no puede ser la A? Es cuello, profe, para la jarra. Cuello es la parte de arriba donde para que llega de una. Toda jarra tiene, a ver, mira, voy a dibujar, ¿verdad? A ver un momento. Si yo puedo obtener un gráfico, a ver, chicos, a ver si podría obtener un gráfico para que se vea mejor. A ver, mira. No sé si lo están viendo en la pantalla. Aquí algo lo veo más. Ya, entonces ahora sí vamos a ver. Bien, no sé si se llega a ver la pantalla. ¿Podemos localizar la pantalla una imagen? No, no, profesor. Ya, mira, voy a dejar. Ya un momentito. A ver un momentito. Ya está. Ahora sí se deja ver una imagen. Sí. El de eso, profe. Sí, se ve la imagen y el texto, ¿verdad? También, ¿no? ¿Reforzamos el CD? Sí, ¿no? ¿Se ve la práctica también? Sí, profe. Ya, también la imagen, ¿verdad? Se ve la pantalla completa. Sí, profe. Ya, muy bien. Esto lo que vemos aquí nosotros, esto es una jarra. Esta de aquí, esta parte es el cuello. Este es el asa que tenemos que no dice. Obviamente este es por donde va a que lo que va a salir el líquido, ¿no? Normalmente este, la jarra es así, ¿no? Así. Lo de la A, lo que no es necesariamente es el de vidrio, profe, porque no puede ser, todas las jarras pueden ser de vidrio, sino alguno también puede ser de plástico. Correcto, ¿no? Muy bien, las jarras, todo no pueden ser, dice, de vidrio, muy bien. Todo no podía ser de vidrio también alguno puede ser de plástico, ¿no? Muy bien, este de aquí estaría. Muy bien. Claro, tiene la diferencia, por lo tanto se podría hacer. Porque habría cuello si tiene el recipiente. Ahora, pero, ¿qué es lo que vamos a decir? El concepto jarra supone necesariamente, o sea, tiene que estar necesariamente, o sea, más o menos las características, ¿no? Sí, es un recipiente de vidrio y que tiene cuello. Claro, porque yo creo que también, porque al contrario, es una característica que tenga el líquido. El líquido es que le vamos a usar, el ajá, o sea, acá nos habla, no nos dice qué contiene el líquido, para qué sirve. No nos está diciendo para qué sirve el ajá, nos está diciendo, supone necesario, esa es la característica del ajá. ¿Me dejo entender? Olvídate del líquido. Claro, obviamente que vas a echar el líquido, ¿no? Puede ser gaseosa, agua, no sé, cualquier líquido. ¿Ves? Pero olvídate, búscate las características. Entonces aquí líquido va a quedar afuera. Asa, correcto. Vasija, correcto, es una vasija, ¿no? Pero ojo, una cosa es vasija y una cosa es recipiente. La vasija es un instrumento, es un material tendido. ¿Qué puede ser una vasija? Una batea, ¿no? Puede ser una vasija. Una batea, ¿por qué puede ser una vasija? Una olla, también puede ser una vasija. Un tazón, también puede ser una vasija. ¿Ya?
Pues hay que tener cuidado aquí en lo que es la filosofía. Esto no puede ser. Por lo tanto, aquí necesariamente vamos a tener como resultado, no es esto, vamos a tener como resultado la. La. ¿Ya? Tener cuidado, ¿ya? ¿Se nota, no? ¿Se nota? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿También se la ve? Primera es verdadera, profe. Todos, profesor, todos son correctos. Todos son correctos. Telégrafo, pues bueno, el concepto de comunicación, sí, el concepto de dedo está incluido en digital, el concepto de voy a incluir aquí muy bien, ¿no? Todas. Sí, todas. Uno y dos serían la tres, profesor. A ver, ¿solo dos? Uno y dos. El concepto telúrico está incluido en la tierra ya. El concepto sí. Implica en ese. Uno y dos, profe. El concepto autónomo, sino de uno. Uno y dos. Indique la opción correcta. Fútbol está incluido a gol, en gol, perdón. La letra B, profesor. Sí, ¿no? Letra B. Falso y verdadero. Agua incluye aguacero. El agua de. No. Sí. Ah, no, ¿verdad? Aguacero, ¿qué es? Agua. La lluvia. Aguacero, ¿quién le va a decir la lluvia? Ah. Ay, no, lluvia, lluvizna, aguacero. Las lluviznas son pequeñas. La lluvia es normal, que como a veces se ha sentido en Guaral. No, y aguaceros son prácticamente las partes andinas y la selva que llueve tan grande que en un momento totalmente se inunda, ¿no? Entonces, ese es aguacero. ¿Está incluido en el agua? Sí. A ver, por acá, por interno, creo que hay un... A ver. Correa. A ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Correa incluye pantalón? Correa, pantalón sí tiene correa, pero... Falso. ¿Animal está incluido en zoológico? Sí. Sí, verdadero. ¿Cuál es entonces? Es la letra B. La letra B. La B. La C, bro. ¿Cómo que la B? A ver, ¿fútbol incluye? Sí. ¿Es agua? ¿Incluye aguacero? Aguacero, sí. Claro que sí. Claro que sí. ¿Incluye pantalón? No necesariamente, ¿no? La C no necesariamente. La correa. Puede ser también de bus. Verdadero, falso, verdadero. ¿Me decía por ahí? ¿Me decía, hijo? No, comenten el problema, no tengas dudas, comenten. Mira. La 5 es... La abeja. ¿No? Todo va. La 6, animal, profe. El animal tiene... No. Vida. ¿No? ¿Qué concepto está implicado en los símbolos? Símbolo. Todos son símbolos, ¿no? El pozo, en relación con el concepto puma, podemos afirmar. El concepto... Felino, sí, verdadero. Sí, verdadero. ¿Dicho concepto implica animal? Sí. Sí. Y la 3, no necesariamente. ¿Esto está implicado en él? No necesariamente. Claro, no necesariamente, ¿no? Uno y dos. La B, profesor. Uno y dos. Uno y dos. ¿Qué conceptos están necesariamente implicados en telescopio? Visión, observatorio y lejanía. Unidos. Unidos. Lejanía y visión. Visión, observatorio, no. Astronomía tampoco. Unidos. ¿Qué serie cumple la siguiente relación? El segundo concepto está incluido en el primero, pero incluye el tercero. Matemática, fórmula, ciencia. La letra fórmula, D. Matemática y ciencia. Sí, la letra D. Claro, matemática. La letra D. Y es fórmula, ¿verdad? Muy bien. Sí. Blanco sería, profesor. Blanco, profe. Blanco. Está de los demás. Blanco. Todo está. La letra C. La letra C. Mandarina, limón. Ciruela, coco, fruta. Fruta. Fruta, ¿no?
Padre. Padre. Padre, profesor. La letra B. Padre, padrinal, padre. Carnal, carnívoro. Carne, profesor. La letra B. Carne. Carnívoro. Gentilicio, colombiano, cubano, peruano. Gentilicio, profesor. Gentilicio. ¿Y ahora qué hacemos? La tarea. Ya, profe. La tarea. No, dice, indica dos términos que puedan estar implicados. No se dará más tiempo, profe, para estudiar, aunque sea el examen. ¿Verdad? La clase termina a las 11 y ni llega. Ni son las 11 y luego no hay 10 y 50. Profe, que el examen dure mucho. Nosotros. Es un grupo muy hábil y eso es muy poco. A ver, vamos a hacer para todos, ¿ya? Hasta la tarea está muy sencillo. Indica dos términos que pueden estar implicados en el siguiente término base. Cerveza. Cerveza, agua. Trigo y bacterias. Líquido. Trigo y... Trigo. Trigo y una ¿y cosa bacterias? Más. Bacterias aprobaban el alcohol. Bueno. ¿Qué más? Alcohol. Botella. Alcohol. Levadura, profesor. Alcohol también, claro. Alcohol, profe. Ya. Lapicero. ¿Y el lapicero qué será incluido? Tinta y envase. Escribir y tinta. Bien. Profe, yo he puesto trigo y levadura. Y está bien, hijo, está bien, porque tiene mucho. Ah. Claro. Tenemos ahora diccionario. Palabra, significado. Palabra, significado. Palabra, significado, ¿no? Muy bien. Cama, dormitorio, dormir y colchón. Bien, cama, colchón. Dormitorio, colchón, dormir. Dormir, todo, ¿no? Dormir. Bien. Uña. Dedo y mano. Dedo. Mano. Dedo y mano. Dedo, mano. ¿Hablan antes de escuchar sonido o bueno? Sonido, música. Sonido, volumen. Sonido, volumen. Música, sonido. Música, sonido. Músculo. Proteína, fuerza. Proteína, tríceps, fuerza. Tríceps. Proteína, fuerza, ¿no? Muy bien. Perro, mascota y... Amigo. Ladra, canino. Canino y mascota. Amigo, profesor. Fiel. Muy bien, canino. Bueno. Ladra. Ladra, ¿eh? Fiel. Ya. Fiel también, claro. O oh, amigo. Lámpara, luz. Lámpara, luz y artefacto. Foco, foco. Para luz, alumbrar, foco. Alumbrar y foco. Ya. En arquitectura sería planos, casas. Construir. Edificios, que diga. El arquitecto, construir, plano. Planos, casas. Construcciones. Edificios, construcciones. Construcciones. Un montón de cosas. Rascacielos.
Ya. ¿Y ahora? Sí. No sé, creo que... ¿Ahora? Bien. Hay que hacer el otro tema. Más tiempo para el examen. No, a ver. Ya. ¿Y qué tal? A ver, vamos a ver, chicos, ustedes, que ven el buen grupo, ¿ya están, han hecho su video para su tutor o todavía? El tutor. ¿Ah? ¿El día de la madre? Claro, ¿ah? La madre. Sí, yo lo hice. Sí, ya lo envié. Yo también lo envié. Yo no he podido enviar. Vale. Yo con vergüenza lo hice. Claro, manden ahí. Profesor, yo con vergüenza más o menos lo hice porque si a mí no sube a YouTube. Pero todo por la mamá. Ajá. Me imagino que el domingo le van a engreír a mamá, ¿no? Partí el video con los son para ganar. Profe, lo voy a con like, profe. Claro, voy a poner bastante mucho like. Me mandas el link para ponerte like. Yeah. Profe, me supongo que no va a poner like a todos. Me encanta, profe. Muchos likes, voy a poner muchos likes. Claro. Y profe, todavía nos falta 10 minutos. André creo que tiene cuenta falsa, no sé. Voy a activar el examen para ir resolviendo, ¿ya? ¿Eh? Ya, profe. Ya, voy a activar el examen. A ver, este examen. ¿Dónde están los exámenes ustedes? Profe, he visto, hay 200 nuevas respuestas, no sé de qué serán. Claro, para que puedan tener su... Merecete el examen, lo harán ustedes en 5 minutos. Ni en 5, profe, en 10 segundos. Me compartir. Con la mirada, profe. Un momento, por favor. Ahí está el examen. Ya, ya está publicado, ya pueden entrar a su examen. Ya voy a visualizar, voy a visualizarle por aquí que no estén pasando la respuesta. ¿Ya? Ya pueden entrar a su examen, ya resolviéndolo. Por ahí hay algún dato que se me ha ido, me avisan. ¿Ya? Vamos a ver. Muy bien. Ya, profe, ya hice. ¿Ya está ya? Ya lo hice, profe. Muy rápido. ¿Quién más lo ha hecho? Un ratito, profe, está demorando en cargar la página. Bueno, bastante. Ya, profe, con la mirada 20. Con la mirada 20. Al revés. 0-2. Una mirada 20, ¿no? Yo le envié, profesor. Ya, muy bien. También está acá con la mirada 20, tanto. Es un grupo bastante parejo, ¿no? Muy grupo. Sí, profe. Hay un grupo. Aquí están los arquitectos y los médicos, mejores ingenieros, mejores psicólogos. Profe, yo no cumple 12 años. Ya, que quiere hacer medicina, quiere encontrar la vacuna del COVID, uff.
¿Ves? Se puede hacer un investigador, un científico, ¿ves? ¿No? ¿Quién sabe? Muy buenos talentos. Aquí está el futuro igual. Yo en cuarto grado di examen y me saqué primer puesto en cuarto, quinto y sexto. Muy bien, tiene una habilidad. Sacaste en suma nomás. Ay, sí, ahí sí. En sexto venía una ecuación, es todo recuadrado. Necesito a ustedes, a sus padres también, ¿no? Porque también nuestros padres, ellos, padres, ustedes también seguramente inculcan bastante valores, principios, y eso es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. También darle mi saludo desde que sean a sus padres, porque seguramente por ellos es que están desarrollando su trabajo, haciendo buena actividad. Buenas tardes, ¿no? Bien, chicos, entonces ya ahí nos quedamos, digo, vamos a ir saliendo a la sala, ¿ya? ¿Ya? Nos vemos. Ya, profesor, muchas gracias por la clase. Hasta luego, profesor. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Chao, profesor.